Bueno, amiguitos, se viene un festival boxístico este fin de semana a nuestra ciudad. Nuestro móvil estuvo dialogando con Tito Franzolini y esto era lo que nos decía. Estamos con Tito Franzolini, que promete siempre que lo venimos a molestar, siempre que lo venimos a molestar, siempre hay promesa de boxeo, de exhibición, de buenas peleas. ¿Qué se viene, Tito? Sí, bueno, la verdad que contento porque, nada, nuevamente volvemos a hacer un evento en Pinamar, un evento de nivel amateur, de muchos chicos que se están iniciando y algunos que ya tienen unas cuantas peleas en el campo amateur, así que le damos la participación también a los chicos para que se presenten nuevamente en Pinamar. Y bueno, nada, agradecer que gracias a la municipalidad que nos presta obviamente el predio, a muchos locales acá de Pinamar también, contamos con el apoyo del aporte económico, del granito de harina, como quien dice, para poder desarrollar este evento. Así que bueno, la verdad que muy contento. Sí, sábado 13 de abril en el Polideportivo. Bueno, el condimento especial, como decíamos recién, que es una pelea de chicos de amateur de las escuelas de la región, también mostrando un poco de que el deporte, el boxeo, está creciendo, como ya lo venimos viendo en los distintos eventos. Sí, sí, la verdad que sí, por eso es el incentivo mío, ¿no? Que quiero tratar de tener continuidad con el tema de los eventos de alguna manera a levantar el ánimo a los chicos que están entrenando, que se quieren mostrar con la gente, que se quieren mostrar con su familia, que quieren competir. Entonces es fundamental tener la continuidad, y creo que viene creciendo, la verdad que de una manera importante a nivel local y a nivel zonal. Entonces, nada, queremos aprovechar esta disciplina que es hermosa, y la verdad que la gente acompaña y los chicos realmente le ponen mucho empeño a lo que hacen, así que la verdad que de maravillas, ¿no? Y además me imagino que, como todo deporte, el momento de mostrar lo que uno aprendió no solamente es en el gimnasio, sino es arriba de un ring y todo lo que significa ese momento, ¿no? O sea, el ritual de prepararse, de alistarse para pelear y demás, es todo un momento. Sí, la verdad que esa es la famosa frutilleta del postre, digamos, porque claro, acá nosotros estamos todo el año, todo el mes entrenando, y de alguna manera la prueba de fuego es esa, es subir arriba de un ring, enfrentarse a un tipo que es desconocido, que no lo conocemos, que no sabemos cómo está entrenado, y nosotros de alguna manera tenemos que desenvolver todo lo que hicimos en el gimnasio, y a su vez no es poca cosa contar con, digamos, esa presión por parte del público también, porque a veces nos suele pasar en los inicios ese miedo escénico que tenemos. Entonces, nada, esa es la famosa prueba de fuego, y la verdad que es lindo, interesante. Una vez que haces una, querés volver a hacer otra y te venís desenvolviendo, haciendo un poco mejor las cosas, y la verdad que eso te levanta el ánimo. El lunes después de la pelea volvés al gimnasio contentísimo, así que la verdad que nada, contento porque, bueno, vuelvo a repetir lo mismo, la gente de Pinamar apoya muchísimo, me está apoyando demasiado y me está dando esta posibilidad de poder tener continuidad con el deporte. Bueno, entonces, contale bien, sábado, ¿qué es lo que vamos a ver y en qué horario? Bueno, va a ser este sábado 13 de abril en el Polideportivo Cubierto Municipal de Pinamar, a partir de las 19:30 horas. Va a tener inicio, abrimos las puertas del predio para que la gente se empiece a acomodar. A partir de las 20 horas, el inicio del evento arrancará con, tenemos 10 o 12 exhibiciones de chicos y chicas, sobre todo chicas, que están dando los primeros pasos en el boxeo. Van a hacer unas exhibiciones, van a mostrar el trabajo previo que venimos haciendo en el gimnasio, obviamente. Y después vamos a contar con 7 grandes combates amateur. Cabe aclarar que también está la segunda edición de Copa Pinamar del boxeo, así que bueno, vamos a estar entregando obviamente copas y medallas a toda la gente que participa, a los chicos que pelean, pierdan o ganen, se van a llevar una medalla, un reconocimiento al esfuerzo. Así que la verdad que, bueno, contento, prometemos un gran evento como de costumbre, así que garantizar que va a ser un show espectacular para la familia. Va a haber entradas anticipadas ya ahí en la calle. Tenemos, ¿se pueden adquirir las anticipadas? Sí, todos los chicos que somos boxeadores, que estamos dentro de la modalidad del boxeo, tenemos a la venta en la imagen corpórea, en la gráfica de Pinamar, que está en la calle 1 de Julio, pegado a la comisaría de Pinamar. También tiene a la venta acá en la cancha de La Redonda, en el gimnasio también tienen entrada a la venta. Hay muchos, después obviamente el día del evento también se puede conseguir y comprar en puerta. Cabe aclarar que obviamente, como siempre, menores de 10, 11 años no pagan, jubilados no pagan, así que nada, es algo garantizado para disfrutar en familia. Va a haber servicio de buffet realmente muy accesible también, para que lo disfruten en familia con los chicos y bueno, disfruten un buen show y apoyen el deporte, ¿no?
Bueno, ahí está nuestro querido Tito Franzolini con un nuevo espectáculo, una nueva propuesta para los amantes del cuadrilátero, este próximo fin de semana en nuestra ciudad. Cargate de risa. Y falta todavía para papá, papá, la trompetita. ¿La qué? Me pedí que no se burlen. No. Que no se caen de risa. De ninguna manera, que Rubén. Que respeten. No me pido respeto, nada más. ¿Afinaste? Of course. Por Dios. Pedime alguna nota, a ver. Dame una nota. No, boludo, no, una no. Nota. Una nota. Dos sostenido. Gracias, ahí está. Ahí está. Dos sostenido. Una alegría a tu vida. La verdad, no me la creo. Me doy cuenta que es un llamado cada 100 que quieren la trompetita. Ajá. Pero como yo me debo a mi público, sí. A mí me alcanza eso. Ah, ¿sí? Y capaz, qué lástima, capaz... Yo pensé que íbamos a zafar. Capaz que pele la trompeta. ¡Vamos! A toda costa. Los cordobés con la trompetita. Gracias. Que desde Pinamar al hoyo. ¿Cómo ves tocando la trompetita en el hoyo? La mañana más arriba de Pinamar. ¡Tomá, tomá! ATC, solo en los mejores receptores. Los artistas, nosotros los artistas. ¿Sí?